Este hecho ocurrió en fecha 14, eh, se produjo precisamente frente a lo que sería el Elefante Rojo, donde una persona llega al lugar para realizar un trámite comercial, en esa circunstancia se baja y deja un maletín con dinero en el interior del vehículo. Eh, en esa ocasión es aprovechada ¿no es cierto? por personas que se estaban manejando con inhibidores y bueno, le sustraen una suma importante de dinero. A raíz del trabajo que se realiza con las cámaras de la división 911, se pudo lograr identificar tanto las personas que cometen el hecho como así también en el vehículo que se conducían, lo cual nos llevó a la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, eh, donde en el día de la fecha se realizaron los procedimientos, localizando a uno de los masculinos interesados, el otro no fue localizado en el domicilio. Estas personas bueno, están supeditadas. La causa, el lunes se tienen que presentar a, a prestar declaración indagatoria frente a la doctora Paula Farinó y bueno, se continúa con las investigaciones ya que hay el secuestro de un vehículo. ¿Tienen antecedentes policiales estas personas? Venidas desde allí, una ciudad tan pujante. Lo que tenemos entendido es que una de ellas tiene, cuenta con antecedentes policiales. Bueno, la otra por el momento desconocemos. Esto se va a poder establecer fehacientemente el día de lunes cuando las personas vengan y bueno, se realicen los trámites correspondientes en cuanto a antecedentes policiales.